Muy buenas, chicos. Pues finalmente llegó el día y pasó el 24 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en la sala Niceto Club. La sala estaba abarrotada de gente. Víctor me mandaba mensajes al hotel enseñándome las fotos de toda la gente en las colas. Yo muerto de ganas de llegar, un poco nervioso también, no les voy a engañar. Y mucho calor, gente que tuvo que salir del show pues con un bajón de calor y demás. Yo mismo casi me desmayo en el escenario, pero aún así aguantasteis dándolo todo, gritando, y bueno, Víctor y yo locos de contentos. Bueno, esto es todo, espero que no se perdiese nada por el camino. Y bueno, voy a mostrar un poco los regalos de la gente. La verdad es que tengo que decir que no soy muy aficionado al fútbol, ¿eh? La canción de la Madrid la hice para dedicársela a mi papá, que sí que es fanático del Real Madrid y le encanta. Pero ustedes me regalan muchas cosas de fútbol y además de equipos que no conozco. No obstante, yo las guardo de recuerdo. Esto es un escudo de Banfield. Hay gorras, la de Mario. Esta probablemente, bueno, probablemente no, seguro, cuando llegue a Madrid y Aitor venga a casa para terminar de grabar Game Over, él va a traer la suya de Luigi, que la tiene, yo me pondré esta y nos haremos una foto juntos. Y además, como él es alto y delgado y yo soy un poquito más ancho y más chiquitín, nos van a quedar de puta madre. Vamos a aparecer Super Mario Bros. Y Luigi, los hermanos Bros. Bueno, DC. Y esta es... bueno, pone Manero. Así que probablemente se la tenga que regalar a él, porque este era un regalo para él. Así que lo dejo pendiente. Está aquí escrito su nombre. Y más cosas, banderas, mogollón, Emily y Nayara, preciosa, pintada, Magnus Enterprise, logotipos de todo tipo, la han pintado con Erin, con Tipes, con todo. Bueno, una carta para Aitor, está sellada, no la voy a abrir porque él es el que la tiene que abrir y el que la tiene que ver, ya llegará el momento. Esto ya lo vi, es una pulsera casera, hecha a mano, y un dibujo precioso de un ave fénix. Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Este también se estropeó un poquito. Caché en la mar, Niceto Club, 24 de noviembre, rap. Esto, Emanero y Santa Flow nos dibujaron incluso, qué bueno. Este me encanta, y hay una versión más heavy todavía. Este me encanta. Vale. Esto es de... supongo que es de Robert, porque pone Robert bordado por delante y por detrás. Es un chico que me regaló su chaquetón favorito. La verdad, es increíble, ¿no? Los detalles que tienen. Bueno, supongo que si no lo ve esta cámara, lo verá esa otra. Fíjense qué jodidamente increíble es esta pancarta. Camisetas de fútbol. Esto es... tengo que decirles... ah, aquí lo pone River. Como ya les digo, soy muy ignorante con el tema de fútbol, ¿eh? De verdad. Pero además, huelen a tienda, son nuevas. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron. Miren esta rojita, mi color favorito. ¿Eh? ¡Oh, increíble! Estos sí que se pasaron, está personalizada y no me había dado cuenta. Recién me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, son geniales, la verdad. A ver, más cosas. Vale. ¡Pum! Algo se cayó. No hay pedo, güey. Bueno, increíble. Más regalos geniales. Esta camiseta, blanca, pone Santa Flow, Buenos Aires 2013. Y al loro el dibujo. Al loro el cacho de dibujo que han montado. Aquí. Ahí, a la cámara 2. Han montado un montaje con personajes de Street Fighter, donde han incluido una foto mía ahí, entre Ryu, Akuma... bueno, una foto de ayer, básicamente. Y toda la tropa. Una foto bien antigua, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien, a mí me gusta mucho. La verdad es que tener una camiseta personalizada de Street Fighter, que es mi videojuego favorito, como ya es sabido. Más cositas. Román, número 10. Otra camiseta de fútbol. Bueno, esto... es de un chico que se llama Alejandro Ferola, y además lo saludé, le conocí, está escribiéndose con Noriko, bueno, porque nos pidió un pack especial,
Aquí tenemos un CD bastante bien acabado, con, bueno, serigrafiado y demás. Y bueno, pues nos dio en un sobrecito uno para cada quien. Pañuelos, no sé de quién es, me lo lanzaron y lo agarré ahí al vuelo en el escenario. Esto, el otro día lo vi y me quedé sorprendido. Un regalito que compraron, tengo precintadito, sellado, y lo abro y es un cuchillo. La misión. Otra cosa tremenda. Mire. A ver. En una tela con esmaltes, plata, el cartero de Manero Santa Flow. Genial. Fíjense qué osito de peluche. Ahí tenemos el osito 1. Cuando vio este osito, mira, tiene corazoncitos en las piernas, en las plantitas de los piesitos. Cuando vimos este osito, cuando lo vio Nora por internet, que se lo mostré por Skype, ¡ay, lo quiero! Le encantó. Además está suave. Otro. Acabas de destruir tu imagen de tipo duro. Más chiquitito. Más chiquitito y con una carta. Esto no lo he abierto, lo quería abrir para ver la sorpresa aquí. Vamos a ver. Ay, 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 qué emoción. A ver qué es. Navidad, Navidad. Oh, oh, me parece que esto es para Nora. Porque supongo que estos dientes no son para mí. Y bueno, pues siento haberlo abierto y haberle estropeado la sorpresa, pero se va para Madrid para que ella lo tenga. ¿Adivinan para quién es esta? Una camiseta para Aitor. Otra. Para Noriko, con un corazón y la bandera de Argentina. Una de Víctor, por favor, acércate para que se vea. Víctor Studios. Ahí. Mira, hasta me la puedo enfocar. Ahí está la cámara. Ahí. Eso es. Y la mía, que tiene el logotipo, el primer logotipo de Santa Flow, con la bandera de Argentina. Y también está personalizada, como ustedes pueden ver. Y esta, que ya la usé estos días. Fíjense cómo me conocen, ¿eh? Héroes del Silencio. Mi banda de rock español favorita. Ahora está ahí con Extremoduro. Con los últimos discos estoy alucinado con ellos. Agarren un detalle, mira. De los Magnus Enterfans. Por petición de ellos. Les hemos declarado club de fans oficial en Argentina del sello Magnus Enterprise. Así que, de todos los integrantes, Aitor, Noriko, NKS, estarán como locos de contentos. Más. Esta, la agarro. Otra bandera. ¿Qué de banderas nos han regalado? Bueno, eso es una carta para Noriko, plastificada, para que no se dañe. Y había un dibujo para mí. ¡Ah, aquí están! ¡Qué bien! ¡No lo perdí! ¡Qué bueno! Porque me encantaba, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo. Y más, fíjense, uno de los dibujos favoritos. Mi puta cara, disfrazado de Ryu y con unas letras súper chulas. Me encanta. Y además parece que fue profético, ¿no? Parece que ¡fue profético! Sí, además es el escenario de... Sí, sí, el mismo escenario que nuestra puesta en escena de Ryu y Ken. Parece que el tío ya lo tenía ahí en la mente. Nadie se lo dijo y le vino un sueño presciente. Con un dibujo de Knuckles, el edicto rival de Sonic. ¿Qué creen, que no lo conozco? ¡Qué bueno! Genial, genial. De Juan. Esto es de Juan. Me aburro aunque espere el autobús. Ya no sale solo. No sale solo. Qué bueno, me han hecho una caricatura cabezona, súper chula, la verdad que me gusta. Así, me acabo de dar cuenta, porque en el vídeo de Street Fighter el diseñador me puso como barbita y aquí también. Siempre soy tan así que me da pereza afeitarme y voy siempre con la cara gris por el mundo. La gente me ve así, por cómo salgo en los dibujos. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues mira, otra bandera capa. Tirirín. Tirirín, tirirín, tin. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí todo.
ya les digo que si alguien de pronto nota que hay algo que no aparece o que no se menciona, les pido mil disculpas. Es posible que en el jaleo de trasladar las cosas de un lado a otro perdiésemos algo por el camino. Les pido mil disculpas porque, bueno, sé que lo hacen de corazón y que se esfuerzan mucho. Ojalá que no, ojalá que aquí esté todo. Sí, espera, lo miré. Y bueno, es que no tengo palabras, darles las gracias. Han tenido detalles de todo tipo con nosotros y sobre todo que estuvieron ahí saltando, ya les dije. Muchos me dan las gracias por venir a Buenos Aires. No lo entiendo. ¿Por qué me dan las gracias? Las gracias se las tengo que dar yo a ustedes, porque gracias a que ustedes nos apoyan aquí, pues hay promotores que se animan a traernos, y para nosotros pues dar un concierto es algo genial. Es algo serio para lo que hay que entrenar, trabajar, prepararse, pero a la vez es una satisfacción total y bueno, hemos tenido la suerte de contar con Bife, con una productora que nos ha tratado fenomenal, un equipo genial. Emanero ha estado con nosotros, enseñándonos la ciudad, cuidándonos, tratándonos pues como si fuéramos eso, amigos de toda la vida, y nos conocemos desde hace un par de años. La gente aquí en los puestitos nos ha tratado fenomenal. Es una oportunidad, poder dar un concierto es una oportunidad para pasar unos días aquí, que es lo que estamos haciendo ahora Víctor y yo, y conociendo un poco Palermo, Buenos Aires en general, y nada, simplemente que las gracias se las damos nosotros a ustedes, no ustedes a nosotros. Que no hay palabras para expresar todo lo que nos aportan, lo que nos dan, y que si ustedes me dicen a mí que yo les hago felices con las canciones, con la diversión que les da la música, ustedes me hacen a mí lo mismo o mucho más. Un abrazo fuerte y nunca digo hasta siempre, porque quiero seguir tocando aquí, quiero seguir volviendo, y a ver si otro año, además de Víctor, pueden venir más compañeros de Magnus Enterprise. De corazón, gracias.